Nafarro osoko hainbat feminista, langile, euskaltzale, pensiodun, insumiso, ikasle, ekologista, errepresaliatu eta ekintzaile politiko bildu gara gaur, non eta Iruña menderatu eta kontrolpean mantentzeko eraiki zuten gotorlekuan. Agerraldi honen bidez, Nafarroa berriz altxa, soberania ez libertad, ekimera aurkeztera gatoz. 1921. urteko Nafar altxamendu herritarraren eta Noaingo eta Maiurko bataien 800. urteurrena baliatu nahi dugu Nafarroaren eta Euskal Herriaren askatasuna eta burujabetza aldarrikatzeko. Y lo hacemos apelando al carácter rebelde que la ciudadanía de Navarra ha mostrado en múltiples ocasiones. Las guerras carlistas, la gamazada en contra de la uniformización fiscal, pero también en otro tipo de luchas más contemporáneas que han marcado esa impronta rebelde en la sociedad navarra. Nos estamos refiriendo a las luchas obreras de la transición, al rotundo rechazo a la OTAN, al activo movimiento feminista, a la insumisión al ejército español, todo el movimiento en favor del euskera y su oficialidad, en contra del pantano Itoiz, las movilizaciones masivas en contra de la violación en Sanfermines o todas las movilizaciones que hubo en favor de los jóvenes de Altsasu. Son eslabones de una misma cadena de rebeldía. Y 500 años después decimos que Navarra tiene que recuperar su soberanía. Gure eguneroko bizitzan eragiten digun orori buruz libreki erabaki nahi dugu. Hezkuntza, osasuna, lan harremanak, euskara, pentsioak, fiskalitatea, etxe bizitza, berdintasuna eta zergatik ez, gure estatus juridikoa eta gainontzeko euskal lurraldeekin mantendu nahiko genituzkeen harremanen inguruan ere. Para nosotras, una Navarra soberana es una Navarra más democrática, en donde la sociedad es protagonista y no espectadora de las decisiones políticas. Azkenik, Nafarroako herriari dei egiten diogu, Nafarroa berriz altxa, soberania ez libertad lemapean, datorren ekainaren 19an, Iruñean, eginen den manifestazio eta ekitaldi politikoan parte hartzera. Hau txapuntu.